Hemos venido a defender una cosa que nos hemos ganado a lo largo de nuestra vida trabajando. Una altra vegada estem al carrer els pensionistes i les nostres famílies a tot Espanya. Són ja 150 i pico ciutats i molts pobles de les zones rurals els que avui surten al carrer i clamen per les nostres justes reivindicacions. No vamos a permitir que nos arrebaten lo que tanto nos ha costado. Que hay gente que dio la vida, que fue torturada por estos estados de derecho. Y las pensiones es un pilar fundamental del estado de derecho. A ver si nos escuchan una vez por todas. Que extingui com a interlocutor vàlid a tots els efectes, en el marc de les comissions parlamentàries corresponents, a la coordinadora estatal per la defensa del sistema públic de pensions. No participamos del Pacto de Toledo. Nosotros creemos que el Pacto de Toledo es un pacto que ya está sobrepasado, y creemos que no sirve de nada ponerle parches al sistema. El sistema público de pensiones tiene hoy una diferencia de género de un 37% en contra de las donas, y eso no se puede sostener, eso se ha de solucionar. Tenemos 2,5 millones de pensiones que están por debajo del lindar de la pobreza, en 615, 630 euros, y eso se ha de solucionar. Y te ríes de ella, y te ríes de nosotros, y te ríes de toda la marea de pensionistas, te vamos a echar a la puta calle. Yo estoy trabajando desde que tenía 7 años. Tengo 9 años acotizados y no me dan ni un duro, cuando ellos con 4 años se llevan paca para toda la vida. ¿Eh? Pues no hay derecho, que yo tengo mis derechos también. I els companys que havien de llegir el manifest no els hi deixen llegir allà dalt. No volen escoltar els nostres arguments. Com a conseqüència de la vigència de la llei Mordassa, que limita el dret de manifestació i d'opinió, tal com hem vist que s'ha aplicat a artistes, músics, etc. Avui també som aquí per exigir la seva derogació. Les cambio a ellos mi casa, la manera de vivir, nada más que 3 meses, porque no llegarán, es que al cuarto no llegan. Per fer més rics als rics i empobrir cada dia més a la classe treballadora. Per això sí que tenen projectes de futur. Media hora larga que se ha terminado la manifestación y la gente sigue subiendo, con lo cual no haremos caso de la cifra que diga la Guardia Urbana y la multiplicaremos por 3 por lo menos o por 4. Esperábamos una manifestación muy numerosa hoy, porque el ambiente que hay en los pueblos que visitamos y las conferencias que hacemos y eso era de que la gente vendría a la manifestación, por lo tanto se preveía que sería numerosa, pero yo creo que nos ha sorprendido un poco a todos. Thank you.